A tomar el solecito. Uy, pero bueno, si estáis aquí, ya sabéis lo que toca. Rondita de saludos. Un saludito para Familia Vidal. Un saludito para David Martín, que nos saluda desde Parla. Un saludito para Anda Heavy, el arte lo tienes tú. Otro saludito para Lorena Romero. Muchas gracias, Dani. Otro saludito para ti. Y hasta aquí termina la ronda de saludos. Recuerda que si no te he saludado, ponme un comentario bonito que en el siguiente te saludaré. Y sin más preámbulos, que empiece la recopilación. A ver, chavales, ¿quién se apunta a una guerra de globos de agua? ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, 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 guerra! ¡Venga, hinchar globos, tú y tú! ¡Me cago en la ma... ¡Es como! ¡Venga, preparaos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pringao! ¡Oh! ¡Joder, macho! ¡Es que no pillo a nadie! ¡Toma! ¡Toma ya! Al final me sacó la nuclear. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Y si en vez de matarnos entre nosotros, curtimos al Mati? Lo veo, lo veo. Venga, va, pilla toda la munición. ¡Eh! ¡Ahí está el Mati! ¡A tomar por saco! ¡Tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sí, macho! ¡Al final he pillado yo! ¿Pero qué haces, animal? ¡De uno en uno! ¡Buah! ¡Me estoy meando! ¡Vamos, Carlitos! ¡Arranca! ¡No veas la manguera! ¡No veas el depósito! ¡Lo tengo lleno! ¡Buen arbusto para mear! ¡Sí! ¡Tú, apunta mejor! ¡Que no! ¡Tú tranquilo! ¡Mira! ¡Mira cómo controlo! ¡Sin manos! ¡Pero bueno! ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Ay, va! ¡Perdón! ¡Que el viento no lo controlo! ¡Ay! ¡Te vas a enterar! ¡Hidrochorro! Pues sale, pa' casa. Mamá, ¿sabes dónde están los...? Ay. ¿Se puede saber qué haces, descanso? Ay, da igual, mamá. Ponte los zapatos que te vas a dar un golpe y verás. Y dale, mamá, ¿que dónde están los cascos? ¡Pues en la cocina! ¿Y tanto costaba decirlo? ¡Uy, seguro! Vale, ¿y ahora? ¿Notas algo? ¡Oh! A ver, ¿con esto? ¡Ay, ay! Pues no, no duele. ¿Aún nada? A ver si ahora notas algo. ¡Dime! ¡Notas algo! ¡Nada! ¡No noto nada! ¿Seguro? Yo veo eso un poco hinchado. ¿En qué, mamá? ¿Esto? No digas tonterías, hombre, si eso son las uñas. A ver, ¿el dedo? Solo te voy a decir una cosita. ¡Te lo dije! ¡Pesadilla, por Dios! ¡Cállate ya, la Barbie! ¡Goodbye, Ken! ¡Ay, ay, Dios! ¡Mátate en el ojo! ¡Mira, mira el fantasmón este! ¡Te vas a cagar! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Eh! ¡Pues tengo el muro! ¡Qué muro ni qué muro! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! Bueno, voy a cargar el móvil. De mientras voy a aprovechar el tiempo. ¡Toma! ¡Un cargador! Bueno, lo dejo aquí y me voy haciendo las alitas. Bueno, voy a ver si ha cargado el móvil. Pero bueno, ¿y mi móvil? Yo juraría que lo había puesto a cargar. Ahora, ahora sí. ¿Cómo va el móvil? Que en un rato lo necesito para la receta. ¡Uy! ¡Me lo ha cambiado el guarro! Bueno, lo vuelvo a poner. A ver si esta vez no me lo tocan. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Será cerdo? Me ha quitado mi móvil de cargar. Espero que esta sea la última vez porque si no la vamos a tener. Pero macho, así nunca se va a cargar. ¿Tú qué, eh? ¡Ven aquí! ¿Tú qué, chaval? ¡Que lo estaba cargando yo primero, chaval! ¡Cómprate un cargador! ¡Jerry, mi móvil! ¡Uy, que me ha roto el móvil!
sea la primera y última vez que coges mi cargador. Este es mío. Dámelo todo. He dicho que me... Oye, tú, dame las gafas. Así me gusta. Que me des todo lo que tengas. No te puedo dar nada, si es que estoy pelado. ¿Cómo que no? Ven aquí. Pues yo estoy escuchando aquí cositas, ¿eh? Manos arriba y sácame todo lo que tengas. ¿Y eso qué es? No es nada. Toma, coge toda mi cartera. Toma. ¿Qué quieres, Vamper? Pues si lo quieres, tienes que ganarme un piedra, papel o tijera. Pero si eso es para niños pequeños. Pues sí, la verdad que sí, la verdad. ¿Pero y eso qué significa? Pues que me llevo tu Vamper. A ver, babuinos, vamos a hacer un pica pared. Venga, va, pero la paras tú, ¿no? Yo, pues... El primero que se siente la ha parado. ¡La para el ruido de mi juego! ¡Venga, va! ¡Colocaos! Un, dos, tres, pica pared. ¡Uy, chaval! ¡Que te he pillado! ¡Venga, para atrás! Un, dos, tres, pica pared. ¿Qué está pasando aquí? No te muevas o te mato. No aguanto. ¿Qué, chavales? Esto de hacer torres no es lo vuestro, ¿eh? ¡Pa casa! Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Una pedazo de estatua. Y un movimiento, chaval. Uno, dos, tres... ¡Te he pillado! ¿Pero qué dices, te he pillado? Si no has dicho ni pica pared. I see you, brother, que te he visto. ¡Pero no, tramposo! ¡Pero sí, pillaron todos a por él! ¡Soltadme! ¡Vamos a jugar! ¿Qué es lo que me está tocando? ¡Ay, qué asco! ¿El que me puede hacer llorar de merienda? ¡Os vais a enterar, bichos asquerosos! ¡Vais a morir ahogados! ¡Matías! ¡Te está llamando tu mamá! ¡Esa fantilaza! ¡Mira, no sé ni! ¿Matías? ¡Madre, Matías! ¡Dame! ¡Quedó tranquilo! ¡Esto está todo controlado! Madre mía, yo no quiero saber nada, ¿eh? Buenos días, madre, ¿qué sucede? ¿Dónde estás, Mati? ¡Estás de fiesta! Incorrecto, madre. He venido con unos amigos a un local a estudiar un poquito mientras tomamos un brebaje curioso. ¡Pero tú estás viendo las horas! ¡Que en 4 horas te levantas para el examen! No te preocupes, madre. Simplemente estamos hincando codos para el examen de mañana. No te preocupes. Está bien, pero espero que me saques un 10 más grande que la Torre Eiffel. Que sí. Venga, mamá, te quiero. ¡Nada, chavales! ¡Hasta que salga el sol! ¿Y este tío? Yo estoy flipando. Si hace 2 segundos no podía ni hablar. ¡Uf! ¡Vaya diosa! ¿Y cómo le hablo yo? A ver, Matías, ¿qué te pasa? Que me gusta una chica y no sé cómo hablarla. A ver, tú tranquilo. Siéntate aquí, que yo te ayudo. ¡Uf! ¡Toma! ¡Háblale tú, que yo me pongo muy nervioso! A ver, trae para acá, que yo te la consigo. Pero a ver qué le pones, ¿eh? Tranquilo, chaval. Tú no sabes con quién estás hablando. ¡Pero a ver qué me pones! Quita, ¡no me asustes! ¡Quita, que me quita la inspiración! ¡Ale! ¡Enviado! ¿Pero qué? ¿Quiero tu culito, mamita? ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién habla así? Pues yo. Nada. Voy a borrarlo. ¡Uy! ¡Ya lo he leído! No borres el mensaje, chaval, que si no quedas como un desesperado. Que lo eres, sí, pero que no se note. ¡Ah! ¡Está escribiendo! A ver, tú tranquilo. A ver qué pone. ¡Va loca! ¡No ha escrito! ¡Ha enviado una foto! ¿Qué dices? ¡Pues ábrela! ¡Sí! Que hay que respetar la regla de los 30 minutos. Pero entonces se va a pensar que la ignoro. Que no, chaval, tú hazme caso. ¡Ya! A ver, espera... ¡Ahora! ¿Qué? Pues me ha mandado esto. Pues nunca será tuyo. Si es que se te nota que estás muy salido y eso a las chicas no les gusta. Bueno, si lo has escrito tú.